Bueno amigos, hoy me siento emocionado porque ando en un lugar que sé que les va a encantar para estas vacaciones. Estoy hablando del Museo y Parque Acuático La Casa de la Hacienda. Veamos estas imágenes. En este momento les voy a mostrar el Museo de Antigüedades, que tiene un montón de cosas súper geniales y sé que les va a gustar. Así que veamos lo que nos ofrece. Me encuentro con Ismael en el Museo de la Casa de la Hacienda, Museo de Antigüedades, ¿verdad Ismael? Así es, nos encontramos en el Museo de Antigüedades de la Casa de la Hacienda en Hilo Vasco. Mi nombre es José Ismael y soy el guía turístico del Museo de Antigüedades, en donde vamos a poder encontrar 8 diferentes salas en las cuales nos encontramos la sala de armas y espadas, así también vamos a poder encontrar lo que es la sala de arqueología y la sala de recuerdo, en donde podemos viajar hacia nuestro pasado y ver cómo las personas vivían en aquel entonces. Avi, coméntenos qué nos ofrece este lugar. Nos ubicamos en el Museo de la Moneda. En este museo tenemos la colección de monedas antiguas de 121 países, todas de los 5 continentes. También se pueden encontrar otras piezas antiguas como radios o televisores que han sido utilizadas en las épocas atrás. ¿Y cuáles son los horarios de atención del museo? Pues se abre de martes a domingo. Los museos son abiertos de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde hasta las 4 p.m. Bueno amigos, nosotros seguimos con este recorrido de este lugar que está súper genial. Está bonito, está interesante más que todo el museo. Me encuentro acá con Carmen Rivera, coméntenos qué es lo que le ha gustado del lugar. Bueno, más que todo me ha gustado los dos museos, ¿verdad? Y sí, pienso, esta hacienda es una adinerada, porque sí, ¿cuánto dinero tienen ahí en...? Sí, Dios mío, dineral, dinero antiguo de distintos países, eso me fascina. Bueno, me encuentro en esos momentos con la familia Escalante que están disfrutando de la Casa de la Hacienda. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Pues el lugar está muy bonito, el ambiente tranquilo y todo está bien. ¿Podría hacer una invitación a las personas que aún no conocen? Por supuesto, invito a todo mundo que se acerque a este lugar porque en lo personal estoy encantado, fascinado con los museos. Es un tesoro realmente. ¿Otra invitación? Bueno, que se acerquen aquí a la hacienda, de que está muy bonito, tranquilo, y que visiten el museo porque está bien bonito. Invito a todos los salvadoreños que visiten aquí la Casa de la Hacienda. Está muy bonito, el agua bien cálida, todo bien bonito. We'll be right back.
Ernesto, ¿qué le pareció el lugar? Fíjese que me ha gustado, porque hemos venido con mi familia por primera vez y excelente, me gusta. Bueno, muchas gracias, don Ernesto, bueno, se cuida. A la orden. Bueno, amigos, lamentablemente hemos llegado al final de este recorrido. Por cierto, me he divertido mucho, he comí súper rico, me bañé en las piscinas, estuve interactuando con muchas personas lindas, así que la invitación está hecha para que en estas vacaciones usted pueda disfrutar con su familia en este maravilloso lugar. Y no solo hay piscinas, también hay museos. Así que nos vemos, amigos. Hasta la próxima.